Ok, vamos a darle. Quedamos aquí, hablamos con este. By the 12 laws. Oh, by the 12 laws. For an adventure to receive a personal invitation from Her Grace is some precedent. No puedo leer. Vámonos. Y yo voy caminando. Ya casi ni pienso en ti. Y despedida te dedico esta cumbia a ti. Bueno, bueno. Estás. Ya. Sigamos caminando. Vamos a meterle un poquito de velocidad. Vamos. Ñaca, ñaca, ñaca. Esto está pipa, loco. Sé que tengo que ir norte. Por aquí. Pues mira. Vamos aquí todo derecho. Ya puedo piquear las clases. Y luego los... con las clases, la... Por si quiero empezar a craftear. El craftear lo voy a dejar después. Ahorita lo que me quiero enfocar es nomás en llegar hasta donde me quedé. La misión que me quedé. Ya vi dónde estaba en el PlayStation. Y estaba en el... en nivel 34, en las misiones de nivel 34. Ahí fue la última vez que jugué. Lo mínimo quiero ir allá. Vamos a ver. Estoy checando otros controles, a ver qué más hace, pero... Y como ya hice casi todas las side missions, ya estoy al día. Por eso es que no pago mucho eso ahorita. Bueno, ¿a dónde vamos? Quiere que salga por aquí. Salimos. No puedo salir por ahí. Oh my God, I got everything you need. Only a genius. Estoy viendo a ver dónde tengo que ir. Sigamos corriendo. I got everything you need.
Puedo ir todo derecho. Está bien. Vamos derecho. Esa era buena, amor. Mira el mapa como por acá. ¿Dónde estoy? Ay. Mejor lo hagamos ahí. I got everything you need. Only a genius could. Bam, bam. Colele, colele. Está un poquito ruidoso el teclado, pero bueno. I got everything you need. Oh, no agarré la otra mesa. Sillón. ¿Dónde tengo que ir? Oh, es el banquet, ya me acuerdo que estoy haciendo. Ahí comienza el party y es donde ya vamos a empezar a viajar por otros lugares. Quality control, ya. Todo correcto. Creo que hay una persona que está cubriendo la puerta, algo así, en toda la subida. Y tengo que dar algo, no sé qué. Put on the voice of the justice. Inventory. Pero Nemo, no me acuerdo lo que tenía que hacer. Vamos a ver qué es eso, YouTube.
ver. Vamos a ver. Ahí está. Y que empieza la fiesta. Mesa, mesa. All hail the Sultana. Your Grace. Rauban? By right of the Royal House of Ul, I, Nanamo, 17th of my line, have summoned you here. We are graced this day by the presence of a hero to Ul'dah and dear friend to the crown. Honored guests, I give you our champion! And with that, I bid you enjoy the feast. Not to spoil your appetite, but Ul'dah is hardly so bountiful as this meal would have you believe. While we gorge ourselves, children starve in the streets. Nor can Her Grace do aught to help them. She is thwarted at every turn by those on the Syndicate who derive their wealth from the workers' poverty. Beneath her mask of stately serenity, she is aghast at the plight of her subjects. But there will be no hope for the masses until the crown is restored to power. I am truly grateful for all you have done for Ul'dah, but there is so much more to do. That light, what is it? So bright. Oh. Tell me true. Have you been troubled by strange dreams of late? Visions of the crystal? Mayhap you put them down to an excess of ether? Yes, you are like they were. Allow me to explain. Before you came to Eorzea, there were others like you who fought the Primals. Though they were not of this land, when the Garlean Empire threatened the realm, they helped bring together the three grand companies. And they stood with us at Cartano, that fateful day 5 years ago. The day we lost them. None who survived have forgotten the hero's sacrifice. Nor would any man deny they fought alongside us. But the names of these heroes come not to our lips. The once familiar pages of their story are now blank to us. And in our mind's eye, their faces are naught but silhouettes amid a blinding glare. It is for this reason that we have come to call them the Warriors of Light. When I look at you, I cannot help but think of them, and of what you might achieve. You must protect that crystal at all costs. It is a gift from Hydaelyn, Mother of All,
and one she gave to you for a reason. Yours is no ordinary tale. If I am right, the fate of the realm may yet hang upon your deeds. Only heroes and martyrs are fit to bear such a burden. Let us pray you are the former. Y entró en un trance, digamos. To the fore! Victory belongs to the bold! Show those Imperial horse sons what we're made of! The left flank buckles. Divert the barracudas. Bid them hold that position, though it cost them their lives. The Yellow Serpents are in need of succor. Pray, send the White Wolves to their aid. The adventurers risk life and limb for our cause. We must... Is aught amiss? No, it is nothing. I won't go down so easily! Eyes forward! We are being watched. Calling Bloodthorn! Bloodthorn! Respond! Respond, damn you! Raging Bull, what news? We're surrounded by a blaze. There is no way out. God preserve, what is that thing? What's going on? Speak to me! Mad Snake! Mad Snake! Answer me! Damn it! Damn it all to the seventh hell! What of the barracudas? Can they not be reached? Sorry, Admiral. Shell's not working.
what of our own? I cannot say, my lady. That monstrosity appears to be disrupting our communications. We must keep trying. Call till they respond. Yes, my lady. Admiral, General, we can do no more. We must give the order to withdraw. I will not forsake Louis Soir. General, please. Victory may belong to the bold, but there will be no victor this day. You know this to be true. Let us not sacrifice lives in vain. The adventurers fight bravely, but to no avail. Let them withdraw, and let us be the ones to stand with Louis Soir. Belay previous orders. All Maelstrom units are commanded to fall back, effective immediately. Give the foreign levy priority. Let the main host cover their retreat and bring up the rear. Damn it! Relay the order. All flames are to withdraw. I don't care if our link cells are useless. You still have a working pair. The outcome of this battle was long since decided. This dark, stifling presence. Who or what? We go to take our place beside Archon Louis Soir. To your positions. Logalo Asawad Deken Bed Mubut. Imarat Way Kiskatoga Hats Wadadorns. Seize Nigem. He's doing the only lamb rides at I dawn. How are you feeling, Lowe's? ¿Cómo te sientes, Lowe's? They say you faint in the middle of one of the general stories. I had to have you carry back to our desk. Me dijeron que te habías desmayado en medio de una conversación con la historia del general. O sea, tuvimos que cargar para atrás.
I reckon you made quite an impression on your fellow guests, though probably not the sort of you intended. Me dijeron que hiciste una cometiste una buena impresionaste a todos los invitados, pero no creo que esa es la impresión que querías, como querías. So you get enough rest? ¿Tienes suficiente descanso? The life of an adventurer can be pretty taxing. La vida de un aventurero. Bueno. Un momento. Ok. Lo siento si casi no hablo mucho, es porque últimamente he estado como lastimado la garganta, algo así. Y los pulmones como si tuviera flema, pero no hay flema en mí. No tiro nada. Simplemente no puedo alcanzar el respiro bien. Pero bueno, vamos a darle. ¿Dónde? Soy Cruces. Vámonos de aquí ya. No tengo nada que hacer. De 18, 19 de volada subió ese tomato. Bueno. Como vimos, fue la visión que tuvo el camarada este, creo que es tiempo pasado. Pasado que parecía como que lo podían ver también, sentía la presencia de la muchachita esa. O algo así me dio la impresión que actuaba. Sabes que yo quería dar otros juegos, pero todavía como no estoy mucha práctica en el teclado, no puedo jugar muchos juegos. Me falta practicar más en juegos de acción y eso. I'll be better on my own. Quiero poner música, como no tengo, le quité la música aquí. Pero yo voy a checar. Es que pido un pedazo de piel muy rápido. It is my hope that my counterpart lines will agree to do the same. And I will have you bear my words to them as my personal envoy. Will you accept it? Ya que no me queda de otra. Y ya podemos viajar. Finalmente podemos dejar las tres estados. Aquí es donde ya voy a empezar a escoger qué lugar es donde quiero quedarme. Y agárrate porque ya así tengo para empezar nuevas misiones. ¡Qué ecos! Ay. Y aceptamos al otro pues. Entonces,
Vamos a hablar con Momodi. Dale las grandes noticias. Corre. Es tiempo de crecer un poco. A ver si puedo cliquear otro botón. No, no, ok. Está bien, ¿para qué sirven eso entonces? Bye, hombre. Say travelers, I'll see you when you get back. Está bien. ¿Se acuerdan de los dos chamaquitos de la chamaquita de pelo blanco? Bueno, ellos van a empezar a hacer su aparición más adelante. Uno de tres. Vamos. Vamos, quiero agarrar todos los emotes. ¿Sean emoticones? No, emoticones no. No sé cómo se dirán en español. Uy, ¿el último dónde está? Arriba. Tengo que ir para arriba como quiera.
Dance, okay. Until dance, 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 dance. Right there. Así para que está matando cucaracho. Mira, por buscar música. Vamos a poner a buscar algo. Voy a poner música en el background. Para que no se sienta tan solitaria el ambiente. Algo que no me joda el copyright. Ahí toma para que veas. Okay. Se fue. Bye. Y completado. Ball dance. Bueno, ya agarramos un nuevo bailecito. Ahora os voy por aquí. Creo que voy para abajo. No. Para arriba. Esos Jill que tengo. Estos de 7287 de volada los puedo perder en la pura crafteada. Pues es que me estoy tomando mejor mi tiempo en hacer la historia. Porque si te gastas mucho. Más en consiguiendo material que necesitas agarrar otra vocación. Bueno, y finalmente vamos a ir donde ya quería llegar, porque en año nuevo donde vamos a ir se pone muy bonito en el, bueno, en la play se pone bonito. Vamos a ver aquí cómo se pone. Hello.
15 years, but the bitter taste of defeat lingers still. 15 years since the Imperial fleet set course for Mordona, led by the Egrios, mightiest of all vessels. Silver Tyr Lake lay ripe for the taking, and all of Eorzea would soon be ours. Or so we believe. But an innumerable host of dragons met us that day, at the heart of which flew the great Meat Guard Zormer. Though we succeeded in slaying that lord among worms, the Dread Serpent's defeat was bought at too high a price. Our invincible flagship was lost, and all hope of victory with her. So ended our glorious conquest. Eorzea, a blighted realm, riddled with false gods. Twice now it has eluded the Empire's grasp. For all the destruction it wrought, even Meteor, the Great Sin, failed to yield us control over it. And for this failure, the realm has sunk deeper into depravity. It is twisted beyond all reckoning, rotten nigh to the core. Yet, it must be saved. Only Garlean rule can bring order to Eorzea. It falls to us to deliver the misguided masses from their ignorance. We are of one mind, Lord Van Balza. Following scheduled inspection. Hey, is the Legatus really planning to take another tilt at Eorzea? Hey? What hole have you been hiding in? We're in the midst of preparing for a new campaign, and a huge one at that. But I thought the Emperor had given up the Western lands for lost after Cartano. What could the Legatus possibly hope to gain by acting alone? I sense you harbor certain doubts over the wisdom of the Legatus's plan. Ah, my lord! Please, call me Nero. Tell me, where were you born?
Orthod, my lord. Al amigo, my lord. Ah, codename Hummingway, I presume. I don't know what you... Silence. Your denials will not change your fate. I assure you, Frumentarium sees all. Clean up this mess, and do not miss any, or I shall be most displeased. At once, my lord. Garland, soon you will be made to know the true power of Magitek. Minuto de silencio. Bueno, bueno. Me encanta. ¡Yepa! Y ahora... Voy. Con ella. Muy bien. Y ya sería todo, ¿verdad? Realmente ahorita no le estoy poniendo mucho cuidado a la historia porque más o menos me acuerdo de lo que se trata. Más o menos, aunque debería estar... Pero sí... Estar atento a todo. Ya. Ni oler, ¿eh? Hoy voy a ir a los tres, a los otros. Enter. So the silver-tongued merchants send an adventurer to speak for them. It appears the Uldans place great faith in you. This way. I bid you welcome. I am Melvib Blufisvin, Admiral of Limso Lominsa, and Commander of the Maelstrom. Ah, qué bueno. Now, what news from Thanalan? Pues mira que te cuento.
pasado muchas cosas. Sí. Ahora vamos para el otro lugar. Está bien. Oh, snap, le pegué muy rápido. Ya las iré haciendo cuando ya terminemos todo esto. Limsa Lumenso. No, Lumenso. Limsa Lumenso. ¿Camino correcto o no? Voy a ir al airship, donde está chingado. Ya luego vengo para acá. Creo que me va a tocar correr por no haber agarrado un cristal. Otro lugar.
Y nos fuimos. Me fui del santuario y entré a otro santuario. Vaya. ¿Qué te puedo decir? Bienvenido. Quedando aquí. Como dije, no me va a costar porque no. Entonces, es esto. No pasa nada. Como pueden ver, aquí hay muchas misiones que hay que hacer. Todo eso lo vamos a ir haciendo. Todo bien. Bueno, sigamos. La misión está para la izquierda. Uy, y está llena ya. Aquí está mal. Tenía un día agradable. Como puedes ver, son muy altos niveles. Como dicen en las redes sociales, esta gente que ya no me está vacilando. Y si no, yo tengo que dar respeto.
¿Será que tiene otra, que hizo otra cuenta? Ir activando esto. Aquí es el de la brujita, ¿no? So you are the Uldan envoy. On behalf of our fair nation, I bid you welcome. Please. Please, 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 por favor. Y si no hubo progreso de vida, allow me to introduce myself. I am Khan Asena, Elder Seedseer of Gridania, and leader of the Order of the Twin Adder, our nation's grand company. I understand you bear a message from the Flame General. Que creo que le vas a dar a la mano. Bueno, como ya no tengo nada que hacer, ahora sí.
Oh, okay. Interesante.